Pero siempre garpan. Me hago a mano de nuevo, ¿eh? Dale, la ABC. Claro, carito. Porque el pepino lo puedes hacer en tu casa, caserito, y no tenés que conseguir los chiquititos esos. No. Sino que con pepino tradicional, que ya estamos, cortadito. Que ya hay. Acá debería. Sí. ¿Lo tienes? ¿Por algo en especial drenando? Paso a paso. Paso a paso, que hay 8 minutos. Hay 8 minutos. Hay 8 minutos. Paso a paso, mi rey. Claro. Hey. Hay que contar todos los secretos. Claro. Te voy a entender todo esto. Sí. Lo bueno es que no hay que hacer el pastrón casero. Hay recetas igual, ¿eh? Hemos hecho recetas. Alguna vez la hice en 5 pasos metiendo todo. Todo. Qué lindo. Estamos todavía por terminar. Por los 10 días de salitre, todo. Sí. Bien. O sea, la probamos para marzo y salió en noviembre la receta, pero no importa. Salí de ahí. Sí. Bueno, ollita. No, madera, no había manera. Y bueno. Vamos a hacer ahora. Sí. Esto está bueno porque no te sirve solamente para este sándwich. Te sirve para, primero, para conservarlo. Lo metes en un frasco esterilizado y lo vimos. Pero te sirve para cualquier tipo de sándwich. Te sirve para enriquecer ensaladas. Yo uso mucho para enriquecer ensaladas este tipo de preparaciones agridulces. Me gusta y mucho. Te sirve para cualquier tipo de sándwich. Te sirve inclusive para terminar una pizza. Claro. Pizza nunca se me ocurrió. Yo el otro día puse algo en una pizza y me dijeron... ¡Ah! Nunca se me ocurrió esto. Pero vos viste lo que puso, ¿no? ¿Qué pusiste? No me... Puso algo ¿Me muy siento? Polémico. ¿Me siento? Sí, sentate. No. Sentate en la mesa. Bueno, pero esto es pepino agrio. Pero pepino es del mundo del salado. ¿Qué pusiste, Gladys? Decilo. Banana frita. En la pizza. ¿Vos podés creer? Es fuerte. Juan, te juro que si lo probás, no rompo nada. A mí me juzgan con que me gusta con palmitos y salsa golf la pizza, pero banana frita es un montón. Bueno, ¿y pepino? Se endureció la baguette con esto, mira lo que te digo. Pero la gente que estuvo acá y la probó la pizza de banana frita, ¿qué onda? ¿Quién está de los que probaron? ¿Hay alguien? ¿Pato, probaste? Vení, Pato. Pato lo probó. ¿Qué decís, sí, Pato? Vení, da tus declaraciones. Dale, Pato, Dale, vení, Pato, vení. Entra a escena, Pato, por pasó, favor. ¿Qué pasó, Pato? La pizza de banana frita. Mira, acá te traen un micrófono, mira. Ahí está, gracias, perdón que me cruzo por acá. Gracias, Sime. ¿Qué pasó con la pizza de banana frita? Y entregá la receta de tu abuela, te lo digo ahora, ¿eh? Hizo la pizza, le puso, esa dijo que pizza banana, la banana, dice que le queda increíble la pizza. Estaba el mono. Estás en tele. Hace 20 años que está. 20 años, sí. Y dijo Gladys que le iba a poner banana frita arriba. Y todos nos dijimos, bueno, de producción movista. Le dijimos, bueno, dale, hacelo, porque Gladys es el emblema. No, y a ustedes también les gusta. Les gusta ver sangre. Les gusta la polémica. Y no me gustó. Está bien, dijo la verdad. Gladys, ¿qué tenés para decir? Para la banana. No, para la pizza. Para la banana pizza. Igual hubo varias que ahora no están en las cámaras. Hubo varios que dijeron que sí, ¿no? Sí, que me dieron. Justo no están las que les gustó. El mono fue uno. ¿Le gustó? Sí, le gustó. Qué raro que está más clásico el mono últimamente. Le gustó. Y después el mono se quedó intrigado. ¿Viste que el mono investiga todo? Sí. Y dice que... Fue a los libros, fue al eterno. Claro, y dice que en Brasil lo comen así también. Que en Brasil hay una parte de Brasil que le ponen banana a la pizza. No, sí, ahí en Brasil hacen pizzas dulces, pero son deliberadamente dulces. No, saladas. Yo, la próxima pizzada que haya, quiero probar esa. Vamos a probar. Pero frita, una banana sellada en un sartén con manteca. Ok. De vuelta y vuelta. Yo lo voy a probar. Próbalo, probalo. Sí, probalo. Bueno, ¿cómo se hacen esos pepinos? Pepinos, los cortás finitos. Sí. Si querés, como en este caso, de 1 milímetro, casi 2, o inclusive un poquito más gruesitos. Eso lo elegís vos. Es a gusto y piacere tuyo. Pero necesitamos que suelten un poco de su jugo y se vuelvan más turgentes. Entonces le vamos a poner un poquito de sal. Lo vamos a curar un poquito. Ahí adentro. Deshidratarla. Exacto. Un poquito, no mucho, ¿eh? Con un poquito. Acá le puse sal fina, podrías poner sal gruesa. Esto va a hacerlo en un colador grande. Yo lo hago, estoy en este colador. Lo vas a dejar así. Un poquito más de sal. Mirá. ¿Cuánto tiempo? Mínimo media hora. Por lo menos entre media hora y una hora que suelte jugo. Y después le das una enjuagadita muy, muy rápida. Estos que están acá... Ya soltaron jugo y mirá el jugo que soltaron, ¿eh? Dame un vaso. Dame un vaso que cambiemos el mundo. Mi mamá sabes que hace la ensalada así. Claro. La de pepino. ¿Sabes que ella dice que es para no repetir el pepino? Bueno, hay algunos que dicen lo mismo, ¿eh? No sé. Mirá la cantidad que salió, ¿eh? Oh, mirá la cantidad de agua. ¿Cuánta agua tenía? Es impresionante. Agua con sal. Bien. Esto no lo voy a tomar ni se lo voy a poner a las plantitas, ¿eh? Apenas enjuagadito. Sí. Y lo que voy a hacer es la mezcla. La mezcla es muy sencilla.
tres dientes de ajo, una hojita de laurel. ¿Querés ponerle una cucharada de semillas de pimienta? De pimienta, mostaza. Se los vas a poner. Mostaza. ¿Le querés poner de mostaza? Está todo bien. ¿Le querés poner de coriandro? Está todo bien. ¿Y si quiero ponerle otra cosa como cebolla, Juan, también hago el mismo proceso? Si le quiero agregar una cebollita... El mismo proceso. ¿Lo dejo en sal? Sí. ¿Querés hacerlo, por ejemplo, que queda muy bien con rabanitos? Sí. Está muy bien. ¿Querés hacerlo con zanahoria? También. Ya lo de la sal no sé si está necesario ahí, ¿eh? Bien. Bueno, entonces, le puse unos granitos, le voy a poner azúcar. ¿Cuánto de azúcar? Una taza. Sí. ¿Ah? ¿Querés ponerle media y que no esté tan dulzón? Eso lo elegís vos, podés perfectamente. Una taza de agua, la misma, ¿eh? Sí. Una de azúcar, una y de agua. Y dos tazas de vinagre. ¿Vos querés que sea más avinagrado y menos dulce? Bueno, le pones la mitad de azúcar, le pones menos todavía. Okay. Yo te tiro como referencia. Dos de vinagre, una de agua, una de azúcar. Si esa una de azúcar la acabas de transformar en media o en un cuarto, lo elegís vos. ¿Esto es pepino de capa? Claro, ese es un divino. Pepino agrio que dura bastante tiempo porque tiene bastante vinagre. Viste que si le pones menos vinagre te va a durar menos tiempo en la heladera. Exactamente, claro. Tiene bastante vinagre. Pero igual acá, mezclé todo esto, llevo hervor. A todos juntos. Y herví por lo menos 5 minutos. Cuando digo por lo menos no quiero confundirte, no es que tampoco va a servirle una... No. Es 5 minutos, 7 minutos, 10 como mucho. Hervilos, apaga el fuego, deja que entibie... Y lo metes en un frasco. Perfecto. Esterilizado dentro de lo posible. Te queda espectacular. Los guardás en la heladera, te duran un montón. Los usás para lo que vos quieras. ¿Vos te das cuenta los genios que son los chicos de musicalización que te ponen pepino de Capri porque estás haciendo pepino encurtido? Es que son genios, che. La verdad Chimenti. Que me van a hacer llorar. ¿Armamos Chimenti. Uno? Lo queremos. Chimenti. Sí, eso lo más. ¿Está Chimenti? Sí, está Chimenti. Es un genio, Chimenti, por supuesto. ¿Dónde sirvo? ¿Dónde? Por ahí, ¿no? Sí. Ahí. Pancito. Hola, chicos. Mirá ¿cómo el color andan? Que tiene. Qué rico. Lindo, ¿no? Y el aroma. Y la amiga. Excelente. No tiene remate, chicos. Es no, y la amiga. El otro día le conté a mi hija el chiste de los dos panes que se ven y que le dice, te presento una amiga. Y se rió a mi hija. Ah. Te ganó, Juan. Está bien. ¿Qué le dice un pan al otro? Te presento una amiga. Es re lindo. Es re lindo. Le gustó. Sí. Ahora sí. No puede faltar la mostaza. Ay, sí. Es más, en aquella receta, me estoy acordando. La de Rebeca. Hacíamos. No, en aquella receta que hacía todo. Ah, este, sí. Con el pastrón. También hacía la mostaza. Búsquenlo, está en YouTube. Todo está en YouTube. Todo. Sí. En la época que en YouTube se podían subir videos de 2 horas y media, más o menos tarde para hacer la receta, pero bueno. Bueno. Ahí. Y ahí. Uy, qué rico esto, ya me vuelvo. Delicioso. Poné con ganas, ¿eh? Qué lindo. Esto vuela en un cumpleaños, ¿eh? Sí, vuela. Poné. Si haces eventos, también. Anotá esta receta. Subilo, claro. Que queremos volar. Mirá, el volumen que le da ese pastrón. Como tiro cadera, ¿no? Cadereo. Mirá que tengo una artrosis de cadera mal galopante, pero para bailar. Sí. Escucha, estas son las dos bases, ¿eh? Claro. Está. Usaste armaste al revés. ¡Ay, Cristo! Mirá qué bueno la manera que acomoda Juan, que me encanta que el fiambre siempre tenga volumen. Volumen. Escalabe, no volumen. Me pongas algo plano, ¿no? Volumen. ¡Uy, cómo estamos! ¡Ay, ay, ay! Terapia. Y no le pongas uno solo, ¿eh? No, ponele. Que se sienta, ¿eh? Qué rico que queda eso ahí. Tremendo. Y acá es curry, ¿eh? Claro, escurrís bien. Delicioso. ¿Le gustó o no le gustó? Impresionante. Se viene... Se merece un aplauso este hombre. Sí, yo lo sé. Gran plétzale. Yo siento que tengo que cortar esto. Cortalo, sí, por favor. Lo sentís, cortalo. Y repartilo, porque mirá, están todos... Todos acá. Hola, que quieren. Bebé, ¿cómo te va? Tienen ganas de un plétzale. Chicas, por favor. Aplaudimos a Juan Brasil. Mirá la amiga. Voy a guardar uno para mi amiga personal, Tefita. Que se va de vacaciones. Sí, unos días. Se va pronto. Y se lo merece, ¿eh? Descansá, ¿eh? De mí principalmente, Tefita. Sí. Me pongo y de todo. De mí también. Lo que vos me. Yo, mirá.
Me puse el Mao. No, este es el, no es el Mao Zedong, es el Mao Aceitún. Qué bien, che. Escúchame. Cuánta cultura, ¿eh? Se viene, tenemos una recetita más. ¡Apa! Para la noche del día de hoy. Guardanos tres pancitos, Lisa, no. Esos pancitos sin relleno que a mi hijita le van a gustar mucho. Sí. Vamos para allá porque vamos. Le toca cocinar a Gladys esos buñuelos tan ricos que nos prometiste. Vamos a hacer unos buñuelos.